Vela, atletismo, fútbol o tenis, muy buenas, Asier, Diego o José Pedro. Son algunos de los protagonistas en esta nueva entrega de este espacio. Seguimos presumiendo de deportistas instalados en la élite, habiéndose formado en nuestro archipiélago. Arranca ya, Canarias es deporte. El equipo canario de eSports Seville Hamsters despunta en el panorama amateur. Ellos son del hierro y han sabido demostrar que la lejanía de su isla no es impedimento para el éxito en los videojuegos. Su pasión y dedicación los ha destacado en el mundillo de los videojuegos tras su reciente participación en la National League. El mero hecho de estar participando ahí con algunos de los principales equipos del planeta, jugando contra equipos de Japón, de la India. Ellos son Evil Hamster, un equipo de eSport que nace desde la Isla del Hierro. Había una serie de aficionados a los videojuegos competitivos, que básicamente es lo que son los eSport en la isla. Teníamos además la inspiración que representaba a Cristian, que además ha participado en este caso con nosotros en la competición de Clash Royale. Cristian es uno de los jugadores más destacados a nivel nacional. Puede que lo conozcas mejor por su alias Canario. Al principio competí a nivel nacional y ya luego pues me fichó un equipo de allá y ya pues viajé a California, a Los Ángeles, y pues allí estaba compitiendo, jugando contra los mejores jugadores del mundo. Y hay que tener en cuenta de que siempre se puede, al fin y al cabo es como el fútbol o como cualquier cosa. Para llegar tienes que ser el mejor y dedicarle muchas horas. Y te lo dice él, que fue el mejor. En 2019 se proclamó campeón del mundo de Clash Royale. Y fue difícil porque aparece todo bonito, guau, campeón mundial y tal, pero hubo un montón de momentos en los que estuvimos incluso a punto de ser eliminados. Son partidas en las que te estás jugando mucha reputación, mucho dinero, y hay un montón de nervios, y encima hay muchas horas detrás, porque a lo mejor jugamos un partido pero estábamos un mes entrenando todos los días 10 horas y vamos, temblaban las manos cuando llegabas. La ubicación geográfica no ha sido una barrera para el éxito, demostrando que no se necesita vivir en una gran ciudad para triunfar en los videojuegos. Durante mucho tiempo conceptos como la lejanía y el aislamiento estaban vinculados, eran casi sinónimos. Hoy en día, gracias a la tecnología, ya no es así. Nos animó eso a aprovechar precisamente el potencial que tienen los eSports para comunicar sitios que, como el hierro, son sitios que están alejados, pero que gracias a la tecnología ya no necesariamente están aislados. Prácticamente solamente necesitas un ordenador y buena conexión. Los Evil Hamsters también valoran la importancia lúdica que tiene el club para la comunidad. Somos de los pocos clubes que nos movemos fuera del tema competiciones, hacemos actividades, también charlas para padres, por ejemplo, también. Tratar de ayudar a controlar y a conocer mejor la tecnología para evitar, pues, otros efectos más perniciosos que puedan tener. Esa distancia de conocimiento, que cada año es un poquitito mayor, provoca, nosotros entendemos que, algunos problemas en el ámbito de la gestión doméstica de esa afición. Una afición que también cuenta con beneficios como la mejora de la capacidad lectora, la coordinación o la agudeza visual. Me ha ayudado también a desarrollarme en esa faceta, el tema del liderazgo y tal, saber cuándo tengo que hablar, cuándo no, cuándo poner orden también un poco. Si quiero decir muchas cosas a la vez, por ejemplo, saber decirlas de un modo ordenado en el que la gente lo entienda, saber, por ejemplo, también escuchar a mis compañeros. Y pues la verdad que son cosas que luego, traspasado a la vida fuera del tema del videojuego, la verdad que se nota. Este equipo sin duda ha sabido aprovechar las oportunidades de la tecnología. Con el hierro por bandera, nosotros tenemos claro que darán mucho de qué hablar. We'll be right back.
En La Palma también destacaron a Sara García y Aritz Egea, ganando la Ultra Trail, proclamándose campeones de España y clasificándose para el Mundial de Austria. Y nuestro siguiente invitado también suele viajar por el mundo, en su caso, para ir a los mejores torneos de tenis. No juega, pero sí atiende a jugadoras de élite. Es el fisioterapeuta tinerfeño Asier Sanchís. Asier, muy buenas. Muy buenas, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Cogerte en Tenerife es casi, casi un milagro, ¿no? Sí, bueno. Acabo de volver hace 10 días y me tengo que volver a ir ahora el próximo miércoles, día 18. Tenemos que empezar a preparar ya Madrid Open, que empieza pues el día 28. Así que nada, la verdad que ahora unos días por casa, disfrutando de la familia, disfrutando con los amigos, así que no hay mejor momento que ahora, que encima que mañana es mi cumple. Ah, bueno, pues ya te vamos adelantando las felicidades. Seguro que celebrarlo en casa, pues qué mejor sitio. Pero empieza a explicarnos, Asier, cómo llegas a entrar en lo que es el circuito femenino de tenis, además que es la superélite. Pues mira, todo empezó gracias a que conocí a un fisioterapeuta que se llamaba Michael Domotny. Él se dedicaba más bien a la fisioterapia en la ATP, llevaba a tenistas profesionales, a diversos deportistas. Lo conocí estudiando un máster de fisioterapia, entré con él a su clínica y rápidamente, en cuanto empecé a trabajar con él, me mandó con una tenista ucraniana. Estuve con ella en Barcelona llevándole la rehabilitación y luego rápidamente nos pusimos al mes a viajar. Y ahí empecé ya hace 7 años, que es de esto que te estoy comentando, a viajar con tenistas profesionales. Y bueno, desde que te metes en la rueda de este deporte, pues no he parado. No he parado de viajar pues estuve también con una tenista checa, Carolina Muchova. Estuve con una tenista china, Xin Yu Wang. Ahora mismo, actualmente me encuentro con Petra Martic, una tenista croata. Así que, bueno, no paro de trabajar, ya son 8 años y la verdad que muy, muy, muy contento. ¿Cómo es ese? Porque en realidad los tenistas van haciéndose su equipo, su entrenador particular. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es la relación que puedes tener, imagino, hasta cierto punto de confianza, pero en realidad un fisioterapeuta también tiene que exigirle a una tenista, a una deportista? Sí, al final pues todos estamos ahí para ganar partidos, a intentar ganar torneos. Sabemos de la dificultad de todo esto, pero sí es verdad que la relación pues tiene que ser entre ser muy próximo al deportista, porque tienes que saber muchas cosas. Pues a nivel personal también lo necesitas saber, para saber en qué estado anímico se encuentra, si hay algún riesgo de lesión por algún caso de estrés y demás. Entonces necesitas saber ser estar muy apegado al deportista, pero a su vez necesitas también que tener esa distancia como para poder exigirle un poquito más de trabajo en los momentos pues en los que se gana, pues no somos, decir que no somos los mejores, y cuando se pierde que no somos los peores. Hay que saber estar en ese balance, como yo siempre digo. Entonces ese balance es el que nos va a dar la clave de poder ganar más, poder ganar menos, poder estar más con un deportista o no, porque al final las relaciones acaban desgastándose y tampoco puede haber una intensidad tan grande que acabes desgastando la relación, como tampoco puede haber una intensidad en la relación que sea muy débil, ya que después pues el deportista pues se puede pensar que incluso hasta le das igual. Entonces debes tener ese punto medio entre las dos vertientes. Bueno, hay que darle muchas vueltas, es verdad que es muy delgado. Estamos hablando también de la superélite del deporte. Asier, ¿qué es más importante, cuidarse antes o después del esfuerzo? ¿Qué es más importante, cuidarse antes o después del esfuerzo? Yo creo que ambas son importantes. A nivel de prevención, por ejemplo, para no tener ninguna lesión durante el ejercicio, es muy importante. Necesitamos tener pues tratamientos de fisioterapia, ejercicios específicos de prevención,
una buena nutrición, un buen componente psicológico, pues tirando de psicología. Yo creo que un ámbito multidisciplinar, hablando de podología también, pues es muy importante, porque al final toda la fuerza que ejercemos en el deporte comienza desde los pies. Entonces necesitas un sistema multidisciplinar que funcione todo, que vaya engranando, y es muy importante. Entonces todo eso yo lo pondría que sería antes de hacer el ejercicio físico. Y después del ejercicio físico, pues por supuesto, porque se crean pues hábitos posturales, se crean diferentes tipos de estrés fisiológico en articulaciones, tendones, ligamentos e incluso huesos, pues que todas esas cosas las tenemos que cuidar, y a nivel de nutrición, por supuesto también. Nosotros actuamos muchísimo a nivel nutricional, y es de las cosas más importantes que podríamos meter después de la fisioterapia. Bueno, imagino que a nivel nutricional, con lo del cumpleaños igual te lo vas a saltar mañana, que lo celebres pues de la mejor manera posible con la familia. Muchísimas gracias, Asier, por atendernos, y estaremos pendientes de toda tu trayectoria, lo que vas siguiendo en ese circuito femenino de tenis. Muchísimas gracias por invitarme y poder compartir unas palabras con ustedes. Al final estoy poco tiempo por aquí, y es de agradecer que aquí en Canarias se siga sacando a la luz a todas estas personas que están fuera, como yo, como muchos deportistas de élite que están fuera, y bueno, al final te sientes como en casa si te siguen llamando. Pues seguiremos llamándote, gracias. Muchas gracias. Con 10 años, Diego Espejo cambió la pelota de baloncesto por la de fútbol, y antes de cumplir los 15 ya había pasado por la cantera del Club Deportivo Tenerife y del Atlético de Madrid. Este tinerfeño sigue siendo aún jugador rojiblanco, solo que ha cambiado Madrid por la ciudad canadiense de Ottawa. Si esperaban ver el clásico reportaje del niño que siempre quiso ser futbolista, se equivocan. Fíjate que yo no empecé jugando al fútbol, yo al final empecé jugando al baloncesto, que era el deporte que jugaba mi padre, el tenis. Jugando en la plaza con mis amigos, jugando en el colegio, pues me fui metiendo más en el fútbol, y le comenté a mi padre: oye, papá, no nos podemos apuntar en el fútbol, mi hermano y mí, que nos gusta, tal, no sé qué. Casi por casualidad, Diego Espejo descubrió que se le daba bien eso del fútbol. Con 10 años probó suerte en el Chincanairo, donde compartió equipo con un jovencísimo Alberto Moleiro. Una experiencia que duró poco, porque pronto el Tenerife llamó a su puerta. Yo estaba jugando en mi equipo de barrio, y que te llamara el Tenerife es como, no sé, el equipo más grande de la isla, y un sueño. Un sueño de solo 2 años, porque durante un campeonato de España por selecciones, el Atlético de Madrid se percató del potencial de este central. Ellos me dijeron: mira, tenemos esta propuesta sobre la mesa. Yo con 14 años todo esto. Tenemos esta propuesta sobre la mesa, ahora ya tú tienes que decidir, tienes una semana para decidir. Mi primera reacción fue decir que no. Yo estaba asustado, tenía 14 años, digo, no quiero dejar a mi familia. Pero bueno, al final, hablando con mis padres, con mis amigos, con todo el mundo, me pusieron todo un poco en perspectiva. Me comentaron lo que era el Atlético de Madrid, me comentaron lo grande que era el club, y bueno, al final dije que sí, y muy feliz de haber cogido ese tren. Desde entonces hasta ahora, su vida ha estado ligada al club rojiblanco, y como todo canterano, mantiene el sueño de estar algún día con los mayores. Nosotros, cuando íbamos por los vestuarios, hay una subedita donde se ven a lo lejos a lo del primer equipo, y tú te veías a Griezmann, te veías al Cholo, te veías a Godín, a Juanfran, te veías a todo el mundo, a Torres, y tú decías: wow. Te quedabas impactado, porque tú siempre sueñas con llegar a lo más top, y para mí, a día de hoy, sigue siendo lo más top, sigue siendo el primer equipo del Atlético de Madrid. Y al final es un sueño que todavía me queda por cumplir, pero que voy en el camino. Un camino en el que el objetivo es crecer como futbolista. Y con 19 años, el Atleti le propuso a Diego irse a uno de sus clubes filiales en Canadá, el Atlético Ottawa. Me planta sobre la mesa, después de salir del Juvenil A, irme a la CPL, que es la primera de Canadá. Una liga que está empezando, lleva 5 años, lleva poco, pero que está en auge y está en crecimiento. En Canadá hay como dos etapas. Está los campeones de la regular season, que fuimos nosotros, que fue el Atlético Ottawa, y después hacen unos pequeños playoffs.
Y nada, tuvimos esa pequeña mala suerte de no poner la guinda al pastel, que fue perder ese partido, pero muy contentos con la temporada que hicimos y muy feliz. Canadá es un país lleno de encantos y paisajes asombrosos. Lo que no es tan bonito es el frío. Es el motivo por el cual la temporada acaba justo antes del invierno, obligando a los equipos a entrenar en campos indoor. Salir a la calle, hasta para lo más cotidiano, es todo un reto. Era un día que hacía menos 35 grados y yo, pues, me faltaba algo de comer en mi casa. Y quería ir al supermercado, que me pilla a 5 minutos caminando. Y pues me puse mi chaquetón, todo lo que tengo de abrigo en mi casa. Y pues fui a salir del portal y me dio un aire y dije, yo, pero qué frío hace. Y no pude y me tuve que meter otra vez para casa. Así, un frío tremendo, sí. Además del frío, otra barrera fue el idioma, pero esa ya está superada. El oído se te hace solo porque te sientas en la mesa y todo el mundo habla inglés y tú, pues sí, es verdad que me sabía dos o tres palabras, pero no sabía establecer una conversación. Y nada, fueron pasando los meses y en 3 meses te puedo decir que podía tener una conversación bastante normal con ellos, sentarme en la mesa, bromearles incluso en inglés. La experiencia canadiense continuará también por esta temporada, aunque Diego Espejo es muy claro con sus metas. Mi sueño siempre ha sido debutar en el Atlético de Madrid, en el primer equipo, pero sí es verdad que en mi carrera futbolística yo quiero pasar por el Tenerife. Ha sido un club que desde pequeño me lo ha dado todo, me ha dado pues los valores que tengo ahora, tanto el Tenerife como el Atlético de Madrid me han dado esos valores. Y pues sí, está ese sueño de volver a Europa, de venir al fútbol español y poder formarme como futbolista y sí, quién sabe si en un futuro puedo llegar aquí a jugar en el Tenerife. Colchonero y chicharrero, rojiblanco y blanquiazul. Dos sueños claros, compatibles y alcanzables. Cambiamos de isla y de disciplina. En La Gomera acompañamos a José Pedro Sabina durante una jornada de entrenamiento. Un atleta veterano, subcampeón de España Máster en lanzamiento de jabalina y que también compite en 100 metros lisos. Además, su talento va más allá del deporte. José Pedro Sabina es un conocido artista en La Gomera y en Canarias por sus dibujos, sus esculturas y sus libros. Todo un espíritu del Renacimiento que también dedica tiempo y esfuerzo a su pasión por el deporte. Miembro del Club de Atletismo Almogrote, José Pedro no deja pasar la oportunidad de entrenar y de competir como atleta veterano. En todo el deporte veterano, las distintas federaciones tienen muy claras las posibilidades que cada edad tiene. Sabemos que hay una degradación natural porque el organismo es así y no lo podemos evitar. No es un motor al que le cambiemos piezas y lo dejamos tan bien o mejor que cuando salió de fábrica. Por eso, en todos los deportes en el que existen veteranos, se divide por categoría. En atletismo va de 5 en 5 años, 50-55, 60-65, etcétera, etcétera. Bueno, pues mi categoría es la de 75 años. Máster 75, que cuenta con un récord de Canarias en la categoría de 100 metros lisos en una de las últimas pruebas realizadas por la Federación Tinerfeña de Atletismo fuera de competición para homologar marcas. No hay un dictamen oficial, ¿no? Pero sí que tengo la marca
que ha publicado la federación y tengo los resultados que hasta ahora teníamos en la federación. Que en otro lugar de Canarias está ocurriendo otra cosa y nos encontramos con la sorpresa de que se mejora, pues genial. Pero mientras tanto yo vivo con la satisfacción de decir, tengo una marca mejor o mucho mejor que el actual récord de Canarias. Aunque mayor fue la satisfacción que vivió en 2022. El primero era un hombre con el que había que hablar así, un encantador gallego con el que estuve bromeando diciendo, vamos a ver, ¿por qué tú tienes que tirar desde la azotea y yo tengo que tirar desde la acera en la calle? Porque era altísimo, pero fue genial y eso... Espero que nos volvamos a ver este año. Porque cada competición es diferente y cada carrera es un reto. Porque es una especie de premio a esa lucha constante que tienes por mejorarte. Porque en el atletismo nadie lucha contra el que está en la calle de al lado. Nosotros luchamos, en atletismo luchamos contra una cinta métrica y contra un cronómetro. Y en esa lucha, si conseguimos sobrepasar al de al lado, pues mejor. Pero esa lucha es total y absolutamente personal. Un defensor a ultranza de la práctica deportiva. Me parece importante para que otras personas se animen a que la participación deportiva, no solamente la práctica, ir a la playa, correr un rato, ir a la montaña, caminar, luego involucrarte, participar activamente en alguna manifestación deportiva, se socializa, es muy atractivo, todos tenemos los mismos intereses, todos tenemos los mismos estímulos, las mismas motivaciones y eso nos anima a ayudarnos unos a otros. Yo creo que el deporte veterano es un deporte importantísimo, no hay que dejar a nadie fuera, tenga la condición física que tenga o tenga la edad que tenga. La vela canaria sigue coleccionando medallas, hasta 4 podios reunió nuestra participación en el Campeonato de España de la clase 420 que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Entre esos logros, la plata de las hermanas Paula, Isabel Laiseca, en la categoría absoluta femenina. Desde el mar nos despedimos hasta aquí. Canarias es deporte. What I want to do, I am leaving.